un recuerdo que debe haber sido como los 6 años de edad, yo en el asiento de atrás, mis padres adelante, y estábamos de vuelta de Reñaca, creo que era, y mi madre dice, no chille así, hable más bajito. Y creo que ahí aprendí, no hay que hablar así, aprendí a controlar el entusiasmo, la vitalidad. Yo andaba muy fruncido, muy sediento de lo que me faltaba, entonces he aprendido a alegrarme aunque la vida me esté molestando. Eso, me basta con lentejas y un quesito, pero un quesito refinado. Tenemos unas cuantas palabras parecidas, felicidad, dicha, diría yo que es una gama que va desde el placer, que es lo más simple y biológico, hasta la bienaventuranza, y que si todo eso se llama la felicidad verdadera solo está en el extremo superior. Es decir, mientras no haya realización espiritual, no creo que pueda ser feliz, aunque le puedan dar mucha alegría, pero la alegría está dentro de las cosas que pasan, como el placer y el dolor, la alegría y el pesar, o la alegría y la melancolía, son estados pasajeros. Pero la felicidad es como el que encontró el tesoro. Nosotros vivimos súper controlados y el individuo bajo control, la mente individual bajo control, nos parece normal. No consideramos que es una forma de locura esta normalidad en que todo está codificado, que todo está planificado, todo está agendado. Hay personas que llegan a decir, hago lo que quiero, pero quiero lo que quiero, hago lo que quiero, pero ¿quién soy? Yo distingo 3 aspectos del autoconocimiento. La capacidad de conocer el aquí y ahora, de saber lo que uno siente, de saber lo que a uno le pasa, saber expresarlo. Luego el autoconocimiento, que es como entender el rompecabezas de la propia vida,
el entender la propia vida, se podría decir, y también un autoconocimiento que se podría decir metafísico, pero que es experiencial, el saber quién es uno, qué es verdadero en mí. Yo tengo la idea de que hay ciertas competencias, yo las llamo competencias existenciales, que la educación debía ocuparse de estas competencias antes de las competencias técnicas, antes de las competencias profesionales, antes de las competencias comunicativas. El amor al prójimo es una de ellas, es una competencia que es intrínseca a la naturaleza humana, pero está subdesarrollada. El amor a los valores, o amor a la verdad, o amor a la belleza, amor a la justicia, amor a las cosas de arriba, a las cosas universales. Ese es otro tipo de amor que está obliterado por el amor al dinero. Si amo lo que tiene precio, no puedo amar lo que no tiene precio. Tal vez el océano sea lo que más evoca eso, ese abrirse de la mirada en que uno llega a identificarse más con el espacio que con lo que está mirando. Y eso es algo que está en nosotros, no depende del océano, no depende del mundo externo. Es una potencialidad que tenemos de identificarnos más con el espejo de la conciencia, más que las cosas reflejadas en nuestra mente, más que los fenómenos mentales. Es una conciencia muy preciosa y la tiene Brahms, tal vez más que otros compositores, pero se la puede encontrar a veces en Bach, por ejemplo. Aquí tengo una página abierta de Bach que empieza así. Eso ya en el órgano no suena como decimos profundo, más profundo. Es como un telón de fondo a todo lo que canta. Lo que se canta está sobre ese telón de fondo. Y puede ser desgarrador lo que pasa, pero está sobre ese telón de fondo que es pacífico. Lo sagrado de Bach viene en parte de eso, de esa sensación que podríamos decir oceánica, sensación del todo. La palabra psicodélico quiere decir expansor de la conciencia. Así que si creemos en que la conciencia es algo que haya que recuperar, este es un gran recurso. Hay muchos hindúes, muchos babas, que se los llama babas, son guías, que te reciben con la pipa en la mano. No es algo que se oculte tampoco, es como parte de la cultura, como parte de la amistad, la parte de entrar en intimidad, entrar en profundidad, en el contacto. ¿Qué aportan específicamente? Es el uso en neurosis traumáticas, en las neurosis de guerra, pero también en los abusos, que son neurosis traumáticas en el seno del hogar. El dolor del pasado queda como anclado en una forma inaccesible. Y es muy impresionante ver cuando una persona abusada, que es una especie de fantasma viviente, recupera la vida de verdad, se hace persona. Así que se debería descriminalizar la droga, porque la criminalización de la droga es un hecho, yo creo, inmoral. Inmoral, me parece inmoral, me parece criminal frenar un potencial de cura tan grande.
Tenemos una democracia del 1% para el 1%. Cada vez hay más pobres, cada vez la pobreza es más mortal. No hay leyes que protejan de eso. ¿Y por qué no? Porque las leyes están hechas por el poder. ¿Por qué necesitamos una política para la conciencia? Por lo mal que nos está yendo con la política para la inconsciencia. Tenemos una política de astucia, una política manipulativa, en que no se puede decir que se está manipulando, porque sería contrario a la manipulación. No se puede decir que se está robando, porque se está en la naturaleza del robo, que se hace en forma furtiva. No puedo decir por dónde se puede solucionar el problema del poder injusto, del poder aplastante, del poder usurpador y el poder explotador. Es como si tuviera, como si mi fe fuera un poco como la fe en un acto de Dios, en un proceso de autodestrucción del capitalismo industrial. Así como en los organismos, a veces hay un proceso de sanación natural.